La historia que voy a contar es en entero cierta. Y no había encontrado el momento y las palabras, pero sobre todo, a quién contarle esta historia que ahora comparto. Escribo desde un lugar sagrado, en un sitio del mundo que no puedo revelar, pues al día de hoy, vivo recluida en un monasterio, purgando culpas y penitencias, pero sobre todo, evitando que aquello que me trajo aquí me encuentre. Pero, para poder entender mejor lo que estoy diciendo, debo comenzar por el principio de este relato. Desde lo más profundo de mi ser, puedo contar mi historia con sinceridad y valentía. Siempre fui una mujer que vivió intensamente, debo afirmar, con pasión y determinación todo el tiempo, y he caminado por senderos tortuosos, además de tropezado y caído más de una vez, pero siempre me había levantado con la fuerza que nace de mi propia convicción. También he amado con la misma intensidad con la que he luchado por mis sueños. Pero el amor, ese sentimiento tan hermoso y a la vez tan esquivo, siempre parecía escaparse de mis manos. Cada relación que he vivido siempre terminaba en desilusión, en lágrimas derramadas y en un corazón quebrado en mil pedazos. Pero en cada fracaso, encontré una oportunidad para fortalecerme y para aprender y crecer como mujer. Así que ante la falta de amor decidí encumbrarme sola, sin depender de este, he escalado y conquistado desafíos, además de saborear el dulce sabor del éxito que viene de la mano del esfuerzo y la dedicación. Había tenido el mundo a mis pies. Había disfrutado de mi independencia y mi libertad, pero en algún rincón de mi corazón siempre quedaba esa pequeña semilla de deseo, de ilusión por compartir mis logros con alguien especial. Y entonces, con el paso de los años, esa semilla comenzó a germinar. Al observar a mis amigos y conocidos disfrutar de sus relaciones, de su amor, sintiendo una mezcla de emociones encontradas, por un lado, me invadió una leve amargura al reconocer que ese sentimiento no había tocado mi puerta de la misma manera. Pero por otro lado nació en mí un deseo profundo, una ilusión latente de encontrar a alguien con quien compartir mis alegrías, mis éxitos y mis sueños. Pero así como llegaban esas ilusiones, también se iban, como estrellas fugaces, y no quería pensar en ello. No obstante, esos deseos se harían realidad de cierta forma, de una manera horrenda y misteriosa, en algo que casi acaba con mi vida y hasta el día de hoy no he podido encontrar algunas respuestas a muchas preguntas. Todo comenzó un día en el que asistí a una reunión con mis amigas de trabajo, donde una de ellas se presentó como tarotista y sacó un mazo de cartas para amenizar la reunión. En un momento de curiosidad y deseo por conocer mi futuro amoroso, le pregunté sobre el amor y si encontraría a alguien en mi vida. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pues las cartas no auguraban un encuentro amoroso cercano o muy pronto, y tenía una especie de bloqueo emocional y espiritual que me impedía conectar con alguien, términos que no comprendía del todo. Sin embargo, mi amiga la tarotista no dejó mi esperanza completamente en el suelo. Me sugirió algún tipo de encantamiento para atraer el amor y la felicidad y algo que me abriera el camino para poder hallarme enamorada nuevamente, pero con la condición de que necesitaba la ayuda de alguien con conocimientos específicos en ese tipo de prácticas. Me habló de una persona en particular que, según ella, tenía la habilidad para ayudarme en ese aspecto. Aunque inicialmente me sentí renuente, movida principalmente por la curiosidad y una pequeña chispa de esperanza, decidí aceptar la sugerencia de mi amiga, así que, en una tarde que se teñía de sombras, nos dirigimos hacia la casa de esta misteriosa persona. También recuerdo que el trayecto hacia esta casa fue una experiencia que desató una mezcla de emociones en mi interior: curiosidad, intriga y un dejo de temor ante lo desconocido. No obstante, mi determinación por encontrar respuestas y quizá una pizca de amor y felicidad me impulsaban a seguir adelante. Y al llegar,
Nos fuimos adentrando en una calle estrecha y poco iluminada. A medida que nos acercábamos más a este lugar, el ambiente se tornaba cada vez más denso, como si una sombra invisible nos abrazara con sensaciones muy extrañas y ninguna era buena. Quise desistir muchas veces, pero mi amiga me decía que todo estaba bien y que así se sentía andar por aquellos lugares olvidados. Ella estaba acostumbrada, pues consultaba mucho con aquella señora y de alguna manera era su mentora, además de que sabía que era confiable, pero todo lo que miraba le añadía un toque de desolación al entorno. Pero al llegar a la casa de aquella señora, las cosas no fueron del todo buenas. Recuerdo que era una construcción antigua y de aspecto desgastado. Su fachada estaba cubierta de enredaderas retorcidas, mismas que parecían intentar devorarla, y las tejas del techo estaban cubiertas de musgo y humedad. No había jardín, solo un pequeño patio delantero lleno de maleza y escombros. La reja oxidada terminaba por darle ese aspecto tenebroso de cuento de horror. Y al tocar, una pequeña mujer nos hizo la señal de que entráramos. Ya nos estaba esperando y al caminar en el interior me encontré con una sensación muy invasiva, cargada de misterio y un aura de energía muy peculiar que me abrumó. La mujer que nos recibió con sus ojos penetrantes y su presencia imponente emanaba un aura de sabiduría y maldad, además de algo que no supe identificar, pero no era bueno. Esa energía que te advierte del peligro era lo que se presentó. Sensaciones y presentimientos que me gritaban que debía salir de ahí, pero ciertamente aquella mujer tenía un conocimiento profundo en las artes esotéricas y al parecer iba a poder ayudarme. Aunque al principio me sentí un tanto incómoda y fuera de lugar en ese entorno desconocido, la curiosidad y la esperanza por lo que pudiera surgir de esa visita me mantenían en vilo. Estaba dispuesta a abrirme a nuevas posibilidades, a abrir mi mente, a explorar caminos insospechados en busca de ese amor y felicidad que tanto anhelaba, incluso si eso significaba adentrarme en territorios desconocidos y misteriosos, pero sobre todo, esotéricos. Lo siguiente que recuerdo es que dentro de aquella casita, la oscuridad y el silencio envolvían el interior. La luz apenas se filtraba a través de las cortinas gruesas y manchadas de grasa, dando una sensación de opresión y claustrofobia. El aire estaba cargado de un olor rancio y húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquellas paredes. La energía que emanaba de la esotérica era bastante evidente, pero no en un sentido reconfortante y tranquilizador que uno esperaría de alguien que practicara el curanderismo y sí la brujería. Y eso era lo que pensaba en inicio a lo que se dedicaba aquella señora. Pero su energía era bastante pesada, impregnada de una mezcla de enigmas y negatividad. Sus ojos eran oscuros y penetrantes y parecían leerte y saber qué pensabas en cada momento. Luego de los saludos iniciales con un dejo de impaciencia, la mujer solo masculló: ¿Qué quieren? ¿A qué han venido? Cada palabra que salía de su boca era como si estuviera tejiendo hechizos con sus solas palabras. Sé que esto suena extraño, pero esa sensación que te dejaba era notable. Su presencia imponente y su mirada intensa generaban un sentimiento de incomodidad y temor en lo más profundo de tu ser, y muchas veces quise salir huyendo de ahí, pero algo me lo impedía. No sé si era la curiosidad o el miedo, o ver hasta dónde llegaba todo aquello. Aunque traté de mantener la compostura y seguir adelante con valentía, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo en el estómago que me advertía que estaba adentrándome en terrenos peligrosos. Y entonces, mi amiga la tarotista habló. «Señora Almita, mi amiga viene por una brujería para traer el amor y la compañía de un hombre. ¿Puede ayudarla?» preguntó. La esotérica, con una sonrisa burlona en los labios, me miró fijamente y dijo unas palabras que abrieron aún más mi curiosidad y deseo. «Ay, muchachas, 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 te ayudaré, pero el precio será muy alto.
Lo que vas a tener que pagar por lo que voy a hacer para atraer lo que tanto anhelas, créeme. Créeme, mijita, que no vas a tener la vida para pagarlo y aún así quieres seguir adelante. Esta estúpida no te advirtió realmente lo que venías. Es algo muy fuerte. Debo decírtelo con mucha pena y no será nada barato. Pero te aseguro, mijita, que vas a conseguir lo que quieres. Lo que llevas dentro de tu corazón y tus deseos se harán realidad. Trabajo con fuerzas muy especiales, con cosas que la gente ni conoce, pero créeme que cuando les pidas, con devoción y con lo que te voy a dar, te van a escuchar. Van a venir hacia ti con aquello que anhelas. Si no me crees, mejor lárgate de aquí y llévate tus cosas a otra parte. Pero si continúas, debes de hacerlo hasta el final. Ahí tú decidas, exclamó aquella vieja extraña y tan solo me quedé ahí pensando un momento. Me aseguró que la brujería que ofrecía era la más poderosa, la que realmente funcionaba, pero también me advirtió que todo lo que se desea fuera del orden de las cosas puede tener un costo elevado. Pero a pesar de la advertencia, decidí aceptar su oferta sin pensarlo demasiado. No entendí completamente las implicaciones de lo que estaba diciendo, ni sospeché que me estaba adentrando en un mundo de artes oscuras y magia negra. Solo estaba cegada por el anhelo de sentirme amada y querida, de tener a alguien que se preocupara por mí, que compartiera mi vida, de caricias y tocar un cuerpo que me hiciera vibrar. Así que tan solo asentí con la cabeza y aquella bruja me ordenó escribir en un papel lo que más anhelaba y sin dudarlo, dejé que mis palabras fluyeran libremente. Luego de entregarle el papel, aquella mujer me preguntó si estaba segura que era lo que quería. ¿Estás segura que es lo que quieres, muchacha? Esto que pides no es amor. Es algo que esté contigo y te haga sentir la lujuria contenida por tantos años, ¿no es cierto? Sí, que a lo mejor puede parecer inocente lo que pides y hasta válido, pero hay algo implícito en tus palabras y tus pensamientos, algo que se anida en ti, es un fuego que no puedes contener. ¿Estás segura de lo que pides? Preguntó. Y tan solo afirmé con la cabeza y de cierto modo también quería eso. Sentir el roce de unas manos y el calor de un cuerpo a mi lado. Pero al pensar en esto sentí un espasmo. Mientras me preguntaba qué había desencadenado con mi sencilla petición, no podía negar que había algo inquietante en la forma en que la esotérica había interpretado mis propias palabras. Pero ya estaba hecho. Había tomado mi decisión y ahora tendría que enfrentar las consecuencias sin importar cuán obscuras pudieran ser. La mujer tan solo me dijo que era todo lo que ocupaba y que llevaría a cabo mi petición. Ayudándose de su santita y sus angelitos negros, Belial, Astaroth y Focalor. Pues ellos eran sus guías y estaban observándonos detrás de unas cortinas. Y en ese momento no comprendí por qué decía eso y quiénes eran esos personajes, pero de algún modo intuía que no eran cosas buenas. Luego de mi encuentro con aquella bruja, dejé su casa con una sensación extraña en el estómago. Aunque había aceptado su oferta, algo dentro de mí estaba alerta, advirtiéndome de que había algo más en juego de lo que me había dado cuenta. Y me prometí que no volvería a caer en este tipo de engaños, que no permitiría que mi desesperación por el amor me llevara a lugares oscuros y peligrosos. Y luego de salir de ahí hasta me reí. Me reí de mí, de mi estupidez e ingenuidad, pero pude satisfacer mi curiosidad de saber cómo era ese mundo extraño que muchas de mis amigas mencionaban en conversaciones. Tarot, artes negras, magia y curanderismo. Era interesante, pero solo visto desde fuera. Nunca pensé que de algún modo iba a involucrarme en esto. Pero las semanas pasaron y aunque intenté olvidar el encuentro, la llama del deseo seguía ardiendo en mi interior. Las expresiones de amor y felicidad de las personas a mi alrededor solo avivaban ese fuego y esas frustraciones recordándome lo que anhelaba en lo más profundo de mi ser. Y entonces, una noche, la inquietud se apoderó de mí. No podía conciliar el sueño, atormentada por mis pensamientos y emociones que me consumían.
Sentía como si estuviera atrapada en un laberinto de deseos y temores sin encontrar una salida clara. Y por breves momentos pude sentir algo cerca de mí. Algo entre mis sueños que me hablaba al oído y era agradable. Sensual de algún modo. Y eso me despertaba un mórbido deseo de tener a alguien en mi cama. Y me hiciera cosas que solo en mis pensamientos se anidaban en mi soledad. Así que no esperé más. Al día siguiente, cuando mi amiga me llamó y me dijo que necesitábamos volver a ver a la esotérica, mi primera reacción fue negarme. No quería involucrarme en ese mundo oscuro y desconocido, pero mientras luchaba con mis propias dudas y miedos, la necesidad de encontrar respuestas, de satisfacer ese anhelo profundo que seguía latiendo en mi corazón y mi entrepierna, se hizo más fuerte. Finalmente, cedí ante la insistencia de mi amiga y decidí acompañarla de nuevo a ver a la bruja. Aunque me repetí a mí misma que solo iría para comprender mejor lo que había desencadenado con mi petición inicial. En el fondo sabía que aún albergaba la esperanza de que tal vez, y solo tal vez, esta vez encontraría lo que tanto deseaba. Y al llegar nuevamente a la casa de aquella mujer, esta solo me entregó una bolsa con algunos objetos e instrucciones para hacer. Era el paso final. Ella había conjurado todo para los fines que se requerían y era todo. Tan solo agradecí y renuente le pagué el resto de lo que debía, pero sentía que era una estafa, pues no pensaba realizar nada. Pero al llegar a la casa, con el extraño encargo de la esotérica, sentí una mezcla de intriga y nerviosismo. La bolsa que me había entregado contenía elementos que parecían sacados de una pesadilla. Era un muñeco hecho de sogas y pedazos de carbón, junto con tres velas grandes que había que encender una a una para activar el supuesto hechizo. Aunque no comprendí del todo lo que estaba haciendo, decidí seguir adelante, impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación por encontrar el amor. Aquella noche, en la intimidad de mi habitación, seguí las instrucciones al pie de la letra. Coloqué el extraño muñeco preparado junto a la primera vela y la encendí, quemándolo por completo, sintiendo una sensación de inquietud que me invadía. Y a medida que la llama de la vela parpadeaba en la penumbra, me encontraba cada vez más ansiosa de saber lo que estaba por venir. Las horas pasaron en silencio sin que ocurriera nada fuera de lo común. Y así pasó la primera noche. Y la segunda encendí la siguiente vela con una mezcla de esperanza y temor, pero todo seguía igual. Sin embargo, cuando llegó el momento de encender la tercera vela, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Aquella candela, según las palabras de la bruja, sería la que traería a mi vida lo que tanto anhelaba. Con los ojos cerrados y el corazón latiendo con fuerza, encendí la última vela y me sumergí en mis pensamientos más profundos y oscuros. Deseé con toda la fuerza de mi ser tener a alguien a mi lado. Alguien que me hiciera sentir amada y completa. Deseada y llena de amor y placer. Y justo en el momento que se consume casi en su totalidad y que mi deseo alcanzó su punto máximo, la llama de la vela se apagó abruptamente, sumergiéndome en la oscuridad total. De pronto una sensación muy extraña recorrió mi cuerpo mientras me quedaba ahí, en la penumbra, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había funcionado el hechizo? ¿O solo había sido una ilusión creada por mi desesperación? Aunque no tenía respuestas, una sensación de inquietud se instaló en lo más profundo de mi ser, advirtiéndome que había desencadenado fuerzas que estaban más allá de mi comprensión y control. Pero en medio de la noche, en ese extraño limbo entre la vigilia y el sueño, algo comenzó a ocurrir. Fue una sensación inexplicable, la de una presencia que llenó la habitación. Y aunque mis ojos estaban cerrados, podía sentir que no estaba sola. Era una figura oscura que se materializó entre las sombras, una presencia masculina que me observaba en silencio. Lo supe por esa silueta corpulenta y la desnudez que presentaba, y esto último me sorprendió de algún modo por lo generoso de su miembro. Me sentí paralizada, incapaz de moverme o de gritar. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me invadía en tanto la sombra se acercaba lentamente. Pero en medio de mi temor también sentí una extraña excitación.
una chispa de deseo que empezaba a arder dentro de mí. Aquella entidad se acercó más y más, y de repente sentí cómo tiraba de las sábanas, dejando mi cuerpo al descubierto. Un escalofrío me recorrió al sentirme vulnerable y sin poder moverme, pero extrañamente podía percibir todo. Aunque mis extremidades no podían moverse, mis sentidos estaban despiertos cuando sus manos comenzaron a acariciarme. Un roce cálido que me envolvía en una sensación de éxtasis y placer, mientras recorría mi cuerpo palmo a palmo. Aunque mis instintos gritaban que debía resistir, me dejé llevar por la intensidad del momento. Cerré los ojos y me abandoné a las sensaciones que recorrían mi humanidad, entregándome al placer que se desataba entre mis piernas. Los temores se desvanecieron ante la embriaguez del momento y me sumergí en un torbellino de emociones y sensaciones que me llevaban a lugares desconocidos. Cada caricia, cada roce pareció transmitir una fuerza que despertaba todos mis deseos más profundos, liberándome de inhibiciones y dejándome rendida al placer húmedo. Y aunque sabía que aquello no era real, que solo era un sueño o una alucinación provocada por mi propia mente, no pude evitar entregarme por completo a la experiencia, dejando que el calor y la pasión me consumieran por completo. Y en ese instante, en medio de la oscuridad de la noche, me sumergí en un mundo de placer y éxtasis que me llevó al borde de la locura y tener orgasmos incontenibles. De pronto me desvanecí ante aquellos embates, ante aquellas caderas que martirizaban mis entrañas cada vez más, y esos roces increíbles me dejaron exhausta y tendida en la cama, sin poder realmente reaccionar ante tantas cosas que sentía al mismo tiempo, y así me quedé dormida. Sin embargo, al despertar me encontré exhausta, pero aún embriagada por las sensaciones que había experimentado en mi sueño, lo que fuera. Aunque intentaba racionalizar lo que había sucedido como una simple fantasía, mi cuerpo ardía con el recuerdo del placer que había sentido. Al bañarme, de nuevo me dejé llevar por la excitación y la curiosidad, preguntándome qué había desencadenado aquella experiencia tan intensa. Pues aún podía sentir dentro de mí aquellas sensaciones, aquella carne que me martirizó durante toda la noche. Y a lo largo del día las sensaciones persistieron como si estuvieran grabadas en mi piel y mis entrañas. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre oscuro que me había visitado en mis sueños, ni la sensación de sus caricias ardientes que me llevaron al placer una y otra vez. Y al llegar la noche, me encontré de nuevo con la vela, sintiendo una extraña conexión con aquellos objetos que había quemado. Aunque no podía explicarlo, sabía que algo había cambiado en mí desde aquella primera noche. Y cuando me sumergí en el sueño una vez más, supe que lo que estaba experimentando no era simplemente producto de mi imaginación ni deseos contenidos. Cada noche, el hombre en mi sueño se volvía más real, más tangible. Sus caricias se volvían más intensas y sus besos más apasionados, y el sentir su carne dentro de mí me provocaba emociones inconmensurables, increíbles. Y a medida que avanzaban las noches, su cuerpo se convertía en un templo de placer generoso y exquisito a cada detalle. Aunque no podía ver su rostro, su cuerpo era un portento y con eso bastaba. Esperando que llegara la noche cada vez en que se hiciera realidad su cara, pero de alguna forma sabía que todo era una ilusión placentera. Y también sabía que lo que estaba viviendo no tenía explicaciones. Tan solo me dejé llevar por la corriente de efectos deliciosos que me envolvían, entregándome por completo al placer que aquel misterioso visitante me proporcionaba cada noche. Pues cada noche era un nuevo viaje hacia el éxtasis, una experiencia que me sumergía en un mundo de placer y pasión como nunca antes había conocido. Y aunque mi mente trataba de resistirse a aceptar lo que estaba ocurriendo, mi cuerpo no podía negar la realidad de las cosas que experimentaba cada vez más. Y así me sumergí en un torbellino de placeres, dejándome llevar por la corriente de lo desconocido hacia un destino de perversidades y delicias. Pero con el paso de las noches, lo que al principio había sido un torbellino de placer se convirtió en una pesadilla viviente.
Cada vez que me sumergía en ese sueño oscuro, sentía como mi cuerpo se consumía, como mi energía se desvanecía lentamente y al despertar. En lugar de sentirme rejuvenecida por el éxtasis de la pasión, me encontraba más agotada y desgastada que nunca. Noté que mi rostro y mi cuerpo empezaban a reflejar los estragos de esa tortuosa experiencia. Mis ojos perdieron su brillo. Mi piel se volvió pálida y apagada y mi cabello comenzó a caerse en mechones. Los médicos no encontraban explicación para mi deterioro físico y cada día que pasaba, me sentía más y más atrapada en un ciclo de sufrimiento, desesperación y placer. Las caricias que una vez fueron fuente de lúbricas emociones, se convirtieron en un tormento insoportable. Lo que antes me transportaba al éxtasis ahora era una fuerza oscura y violenta que me arrastraba hacia abajo, consumiendo mi alma y dejándome atrapada en un abismo de dolor y agonía. Intenté resistirme, luchar contra esta presencia maligna que se había apoderado de mi vida, pero nada parecía detenerla. Cada noche era un nuevo calvario, una lucha desesperada por liberarme de sus garras implacables. Y en medio de la oscuridad y el tormento me di cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Mi cuerpo y mi alma estaban siendo consumidos por esta entidad desconocida y no sabía cuánto más podría soportar antes de sucumbir por completo. Estaba atrapada en un ciclo interminable. Me enfrenté a una verdad devastadora. Algo maligno se había apoderado de mí. Y no tenía escapatoria posible, no sabía cómo escapar. Pensaba que estaba condenada a vivir en las sombras, a merced de una fuerza que no podía comprender ni controlar. Y en mi corazón, la esperanza se desvaneció, dejándome sola en la oscuridad de mi propio tormento. Tenía que hacer algo. Estaba con el corazón abrumado, y el alma hundida en la oscuridad. Y tan solo busqué ayuda con la bruja que había iniciado todo esto. Pero en lugar de compasión o saber qué hacer, solo encontré burlas y desprecio en sus palabras. Aquella bruja se mofó de mi desgracia, revelándome que había hecho un pacto con ángeles caídos que estaban tomando lo que les correspondía. Mi vitalidad, mis deseos más profundos y mi propia alma. Esta última ya les pertenecía desde la primera vez que copulé con ese ser que invoqué para darme placeres. Él no lo sabía, pero la bruja hizo ese encantamiento. Y ahí me di cuenta de la terrible verdad. Había entregado a mi ser a una fuerza oscura y maligna, y ahora estaba pagando el precio por aquello. Esa criatura que me visitaba en mis sueños y me ofrecía placeres, a costa de mi propia vida, se estaba alimentando de mí sin compasión ni remordimiento. Y aquella maldita no quiso ayudarme a deshacer el pacto que había sellado con el demonio, y en su lugar, solo recibí más burlas y desprecio. Y mientras me echaba de su casa como si fuera un insecto despreciable y diciendo que era una cualquiera por creer que el amor se puede conseguir por medio de brujerías, que era una ingenua, que tenía lo que merecía por ello, y ya no supe qué hacer. Me sentí perdida, abandonada a mi suerte en un abismo de desesperanza. Sabía que mi destino estaba sellado, que tarde o temprano el demonio consumiría todo lo que quedaba de mí, dejando solo pedazos de piel seca y mis entrañas dispersas, o simplemente amanecería con mi cuerpo colapsado ante los embates interminables de un demonio insaciable. Con las últimas fuerzas que me quedaban, busqué ayuda con curanderos, brujos y demás, y nadie podía hacer nada. A veces atenuaban los males. La presencia de este ser se iba, pero las semanas volvía con más fuerza, sometiéndome de todas las formas dolorosas posibles. Llegué a pesar menos de 40 kilos. Perdí mi empleo, mi casa, mi vida, a mis amigas y maldije no sé cuántas veces a la tarotista que por alguna razón desapareció sin dejar rastro. En medio de aquella angustia y el dolor que me consumían, llegó un momento en el que mi mente se nubló por completo. Sentía que había llegado al límite de mi resistencia, que ya no podía soportar un día más de sufrimiento y agonía. Y en un momento de absoluto desasosiego, decidí poner fin a mi vida creyendo que era la única forma de escapar del tormento que me había atrapado. Fue entonces cuando, en mi momento más oscuro, recibí ayuda de alguien que nunca hubiera imaginado encontrar en mi camino. Un sacerdote,
Este hombre de fe, al ver mi determinación de quitarme la vida en un puente, se acercó a mí con compasión y empatía, dispuesto a ofrecerme su ayuda y apoyo en mi momento de mayor necesidad. Aunque al principio me resistí, incrédula de que alguien pudiera realmente ayudarme después de todo lo que había hecho y pasado, el sacerdote me mostró un lado de la vida que había olvidado en medio de mi sufrimiento: la esperanza. Con palabras de consuelo y comprensión me recordó que aún había luz en medio de la oscuridad y que aún había razones para seguir adelante. Y poco a poco, con la ayuda del sacerdote y su fe inquebrantable, y así, después de compartir mi tormento con el sacerdote y unos exorcistas de la congregación religiosa a la que pertenecía, llegaron a la conclusión de que mi única esperanza de paz y salvación estaba en un monasterio en Italia. A pesar de mis dudas y temores, decidí seguir su consejo y emprendí el viaje hacia este lugar sagrado con lo último que me quedaba. Desde el primer día en el monasterio, sentí una sensación de alivio y tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque las noches seguían siendo largas y difíciles, la presencia del demonio parecía disminuir en estas tierras sagradas. Las oraciones, los rituales y la devoción de los monjes me brindaban un sentido de protección y seguridad que había estado buscando con ahínco. Sin embargo, a pesar de estar lejos del alcance directo del demonio de la carne, mi calvario aún no había terminado. Todavía me encontraba luchando contra mis propios deseos, contra la tentación de dejarme llevar por el placer efímero que el demonio ofrecía. Aunque sabía que mi vida estaba en riesgo, a veces anhelaba la sensación de éxtasis y pasión que me volvían loca, aunque fuera a costa de mi propia existencia. Con el tiempo pude investigar y entender mejor lo que me había estado atormentando. Descubrí que lo que llamé aquello era un íncubo, un demonio masculino que se alimenta de la energía vital y los deseos sexuales de sus víctimas. Al comprender la naturaleza de mi enemigo, me dio una mayor claridad sobre mi situación y fortaleció mi determinación para resistir sus avances y tentaciones. Y aunque la lucha contra el íncubo sigue siendo una batalla diaria, estoy decidida a mantenerme firme en mi fe y en mi voluntad de sobrevivir. En el monasterio he encontrado un refugio de paz y esperanza, y estoy dispuesta a luchar con todas mis fuerzas contra aquello que intenta destruirme. Con la ayuda de Dios y la protección de aquellos que me rodean, confío en que un día encontraré la fuerza para resistir a este oscuro capítulo de mi vida y a los deseos que me atormentan en secreto, deseos de la carne que a veces llegan de noche. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Recordándote que cada domingo en el canal de Relatos de Horror, en la sección del Horrorcast, un nuevo capítulo para tu complacencia. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto. Busca el canal del Horrorcast en Spotify, donde también podrás escuchar relatos y podrás sumergirte en el mundo del horror de un servidor. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.